Yo soy el padre Federico, estoy llenando en la India y me llamaron para que venga acá a visitar esta escuela. Esta es la escuela San Pedro, estamos en la India, en un lugar muy pobre de la India, donde nunca viene un extranjero. Acá vemos a estos niños que pasan hambre y que no tienen ropa. Están ahora descubriendo a Cristo gracias a esta escuela. Gracias a Dios y gracias a Manuel, que es el director acá, que es el que fundó esto. Manuel era seminarista, tuvo que salir por una cuestión de salud. Manuel les está enseñando las oraciones. Manuel quiere a casa una iglesia católica. Él fundó esta escuela, pero lo estafaron. Vino dos pastores protestantes y le dijeron, nosotros vamos a ayudarte. Llamó a muchos niños. Esos pastores protestantes le robaron la plata a esas familias y desaparecieron. Y Manuel se quedó con un colegio con 500 alumnos, el Colegio San Pedro, acá en Charca. Manuel no sabe qué hacer, lo dejaron solo con este colegio, ahí están los profesores, no tienen salario los profesores, son voluntarios, están acá voluntarios por 2 o 3 meses, después se tienen que ir porque Manuel no tiene plata para pagarles el salario. Miren la pobreza de estos niños, miren esta niña, ¿no? La miseria en la que viven, esto es miseria espantosa. Duermen en el piso acá. Los chicos acá se come rata, se come sapo. Se comen ratas. Se come acá. Sapos. Para ellos la rata es un manjar. El arroz no es suficiente. Esta es la situación concreta. Pasan hambre. Necesitan nuestra ayuda. Acá Manuel le dice que no coman rata, le dan arroz. Son niños que vienen de familias donde en su mayor parte adoran piedras, adoran rocas, no conocen a Cristo. Pero son niños que quieren amar a Dios, que llaman a Dios. Quieren ser católicos. ¡Jesús, madame! ¡Jesús, madame! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor! ¡El Señor! ¡Vive la Jesús! ¡Yeah! ¡Bien! Bueno, como verán, son muy fervorosos. Y están hambrientos de Dios, hambrientos del Evangelio, hambrientos de irse al cielo. También necesitan la añadidura. Lo principal es que necesitan a Dios. Y bueno, y acá Manuel está haciendo las oraciones todos los días. No conocen a Jesús, o lo conocen solo el nombre. Y ellos, adoran piedras, la mayor parte de ellos. Pero cuando uno les habla de Dios, inmediatamente quieren amar a Dios y se dan cuenta que las piedras no son Dios. Ellos aman mucho a Jesús. Casi ninguno está bautizado, por supuesto, pero quieren bautizarse. Acá vamos a tener la misa acá, en este lugar. Todos los niños acá estuvieron hacinados. Celebramos la misa acá, en este altar. Celebramos la misa en latín. Y los chicos realmente respondieron muy bien. Domingo Viscom. Les empezamos a enseñar hace una hora y media. Ya están bastante bien, aprendiendo las respuestas de la misa. Bueno, que viva Cristo Rey. Me fueron a buscar a Yari Malaya para presentarme esta situación. Yo no tengo manera de ayudar materialmente, pero puedo rezar. Y lo que hice acá fue venir acá a bendecirlos. Ya les celebré la misa. Participaron muy bien de la misa. Les di clase de catecismo ayer. Y bueno, y tengo pensado venir con más frecuencia acá. Y bueno, ellos quieren bautizarse y necesitan ayuda, oraciones y también ropa. Los profesores acá no tienen salario, son voluntarios por 2 o 3 meses, después se van. Bueno, esta es la situación, les pedimos ayuda.